a todas y a todos a este segundo curso internacional que organizan conjuntamente la Escuela Latinoamericana de Estudios Globales, también la Universidad Estadual de Río de Janeiro y el Instituto de República y Democracia de España. Un acuerdo conjunto entre tres instituciones globales, europeas y latinoamericanas, comprometidas con una mirada crítica, que creo que están transformando profundamente. Ahí el impulso del ELAC es esencial, la manera de formar en este convulso siglo XXI. Bueno, este curso tiene que ver con los retos de una democracia en transformación. La idea repetida de que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, toda la discusión también constante que estamos teniendo acerca de las transformaciones profundas en todos los ámbitos, ¿no? De nuestra existencia, del mundo de la familia, del mundo religioso, del propio Estado, de la economía, de las subjetividades, la incorporación de nuevos actores, la salida de otros. Es decir, todos estos elementos, además, en un mundo convulso, con la amenaza terrible medioambiental, con salidas violentas cada vez más por parte de este capitalismo neoliberal moribundo, y con un auge de la extrema derecha que nos lleva a preocuparnos profundamente, como en los años 30, acerca del futuro de la democracia. Voy a hacer una pequeña introducción, un poco a todo el marco, donde después los diferentes profesores van a hacer su profundización. La lucha entre el elitismo y lo que podríamos llamar la democracia desde el mundo griego es una constante. Siempre ha habido una reclamación por parte de grupos privilegiados que ya defienden una suerte de libertad negativa, de no interferencia en su desarrollo vital, y por otro lado una presión de los sectores populares mayoritarios que reclaman elementos como la redistribución de la renta, que van directamente en contra de esa no interferencia que reclaman aquellos a quienes la suerte o las razones que fueren han recompensado en su momento vital. Creo que esa tensión entre democracia y individualismo, liberalismo, elitismo, es una constante, te digo, que siempre va a confrontar a unas élites que tienen privilegios con unas mayorías que reclaman ser partícipes de las ventajas de la vida social. Y eso, ya digo, ese choque necesario entre unas mayorías, sobre todo cuando se ven empobrecidas, y unas élites enriquecidas, es una constante que va a generar también posiciones enfrentadas entre los sectores oligárquicos, conservadores, reaccionarios y los sectores populares. Siempre te construyen tus enemigos, de manera que cada vez que las mayorías van a reclamar, sobre todo en momentos de crisis, ese reparto de las ventajas de la vida social, es casi siempre una constante que hay una respuesta airada, violenta, por parte de las élites para intentar impedir cualquier tipo de cambio. Es importante resaltar que a lo largo del siglo XX, en la democracia y el liberalismo, es decir, esa reclamación de justicia y esa reclamación de individualismo y de control, ¿no?, del poder para no interferir en los individuos, han ido encontrándose. En otras palabras, la democracia se ha ido haciendo liberal y el liberalismo se ha ido haciendo democrático. Creo que es importante entender que desde que hablamos de democracia en el mundo griego, que sería realmente cuando podemos hablar de democracia, con aquel mundo donde el sorteo implicaba una construcción constante del demos, es decir, cada vez que había un sorteo, al estar incorporada toda la ciudadanía, se reforzaba un nosotros que existía por las economías esclavas, obviamente, y por la ausencia en la condición de ciudadanía de las mujeres, de los extranjeros, por supuesto, de los esclavos, metecos, etcétera, ¿no? Creo que el mundo griego sí que es verdad que inaugura con sus dos grandes principios de la isonomía, la igualdad ante la ley y la iseguría, la igualdad de palabra en el ágora para defender los propios derechos, inaugura una reclamación de las mayorías para participar en la vida pública, que después va a ir evolucionando a través de lo que llamamos gobiernos representativos. Cuando la ciudad deja de cuidarte, como ocurría en el mundo griego, dejamos de querer representarnos a nosotros mismos y vamos exigiendo la autorización de los gobiernos. Es decir, vamos exigiendo autorizar a los gobiernos, que es lo que hoy en día
llamamos democracia, que en el fondo son, como dice Bernard Manin, gobiernos representativos que difícilmente podrían llamarse democracia, aunque intentó Robert Dahl que los llamáramos poliarquías, pero no tuvo mucho éxito. Esta idea de la democracia ha tenido como también dos grandes planteamientos, una idea procedimental, la democracia entendida como un procedimiento de selección de representantes autorizados por el pueblo, una idea sustancial de democracia donde se plantea de alguna manera en ese democracia, ese kratos, ¿no?, y ese demos, ¿no?, ese poder del pueblo, se intenta expresar con esa condición sustancial que la suerte general, ¿no?, en términos amplios, de todos los miembros de una comunidad es, en términos materiales, similar. Hay una expresión de Lincoln de 1863 conmemorando la batalla de Gettysburg, donde dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, el origen, la legitimidad de origen es que viene del pueblo, no de los dioses, no de los reyes, no de tribunos, sino que viene del pueblo, que es quien otorga legitimidad al gobierno democrático. Es por el pueblo, es decir, es una legitimidad de ejercicio. La democracia se articula a través de representantes o de manera directa, y para el pueblo, que esta es la parte más complicada, puesto que es la parte de democracia sustancial que a menudo han negado los teóricos de la democracia, incluido el primer Robert Dahl de la poliarquía. Es decir, la democracia también para el pueblo implica, ya digo, que las ventajas de la vida social, de la división del trabajo, de los acuerdos colectivos, tienen que finalmente verse repartida entre todos los miembros de una sociedad. Pero claro, ahí aparece toda la teoría liberal, que va a establecer una gradación donde va a decir que los derechos civiles, el primero, por supuesto, de la propiedad privada, son los más relevantes, después los derechos políticos y, al final, los derechos sociales, que a menudo funcionan solamente como principios rectores, pero que no tienen la fuerza de reclamo ante los jueces que tienen los derechos civiles. Claro, podríamos dar un salto, como se verá en el seminario, al siglo XXI, donde esos derechos civiles incluso, donde estarían la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, la inviolabilidad de las comunicaciones, la libre circulación, son todos derechos que se han ido poco a poco cercenando, de la misma manera que todos los recortes en el Estado social, o incluso a veces cosas extremas, ¿no?, como alguna suerte de corralitos, implican que incluso, ¿no?, las élites pueden robar a las mayorías su riqueza. Bien, para entender qué es el corazón del seminario, el siglo XXI en donde estamos, estas dos décadas que llevamos, hay que entender aquello que dijo Marx, de que lo que más le conviene al capitalismo cuando los beneficios se pueden obtener en el mercado es la democracia liberal. Pero cuando los beneficios no se obtienen en el mercado, es decir, cuando hay algún tipo de crisis económica que dificulta la actualización de los beneficios, la democracia liberal deja de ser válida y funcionan todo tipo de articulaciones alternativas, ¿no?, sea en los tiempos de Marx, ¿no?, de Luis Napoleón Bonaparte, o sea en la respuesta sangrienta a la Comuna de París de 1871, hoy en día nuestra absoluta convicción, respaldada también en la más simple evidencia empírica, que cuando hay crisis, la democracia liberal cada vez es más liberal y cada vez es menos democrática. Es decir, que la teoría liberal se emancipa de los contenidos democráticos de manera gradual, dependiendo de los países, aunque la forma extrema siempre son, pues, golpes de Estado donde directamente se abole el sistema democrático. Cuando hay crisis, el sistema capitalista y la democracia liberal, que vienen conjuntamente, ya digo, desde finales del siglo XIX, siempre tienen un plan B. Es decir, siempre que hay una crisis económica, sea a finales del XIX, la crisis del 1929, la del 73 o la de 2008, siempre va a haber una respuesta por parte, va a haber una impugnación de la democracia liberal y del capitalismo que lleva a la crisis, una respuesta que va a tener un momento populista, como contará Santalmouf en su conferencia, y en caso de que esa impugnación tenga éxito, pues va a haber un plan B por parte del sistema que puede ser autoritario, aunque puede tener diferentes gradaciones en su autoritarismo, pero que al final lo que busca es frenar esos intentos populares de cuestionar
el modelo capitalista y el modelo de la democracia liberal, que es funcional, como decía, al sistema capitalista. Vamos a ver durante el seminario cómo hay un punto de inflexión en 1973, es la guerra de Yom Kippur, pero también es el momento en donde quiebra el capitalismo keynesiano que había funcionado desde la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods en el noreste norteamericano, donde todos los países se ponen de acuerdo, incluida inicialmente la Unión Soviética, para ordenar las transacciones internacionales sobre la base de algún tipo de acuerdo compartido respecto de las finanzas, ¿no? Sobre todo. Keynes plantea que haya una moneda de intercambio global que sea una cesta de monedas, es decir, que sea una construcción entre las diferentes monedas del mundo, pero White, que era el secretario del Tesoro, se niega radicalmente y exige que sea el dólar, sale muy fuerte de la Segunda Guerra Mundial, los demás países le apoyan y entonces la Unión Soviética abandona Bretton Woods. Bretton Woods es muy importante, ¿no? En el año 45, porque es cuando se plantea el patrón dólar, que a su vez ese patrón dólar, todas las monedas están referenciadas al dólar, pero el dólar también está respaldado en oro, que es el argumento que utilizó White para que el dólar fuera la moneda de intercambio, porque solamente ellos tenían el músculo financiero suficiente como para poder respaldar con oro todos los dólares que se emitieran para que funcionase esa moneda como moneda de intercambio global. En Bretton Woods se plantea igualmente la prohibición de que se dé a la maquinita de hacer dinero y también se obligan a todos los bancos centrales a intervenir en caso de que hubiera un más menos 1% de variación respecto a lo que se había fijado de las monedas nacionales en relación con el dólar. Bien, ¿esto qué es lo que nos lleva al capitalismo organizado? Es a la edad de oro socialdemócrata, a esa edad donde funcionaban las pautas contracíclicas, las políticas contracíclicas, que cuando había mucho desempleo, el Estado intervenía calentando la economía para que bajara el desempleo, aunque subía inflación, la curva de Phillips que permite intercambiar entre inflación y desempleo, o viceversa, cuando había mucha inflación, el Estado retiraba dinero, retiraba cargos públicos, subía los tipos de interés, porque en Bretton Woods el control del precio del dinero está en los estados. Es el momento de los capitalismos nacionales, donde hay un control, ¿no?, de la economía por parte de los estados, y eso permitía esas políticas contracíclicas. En cambio, en 1973 eso se dinamita y hay que inventar una nueva palabra. La palabra es estanflación, es decir, hay estancamiento y hay inflación, ¿no? Y por tanto la curva de Phillips ya no funciona, las políticas contracíclicas ya no funcionan, entonces vienen los neoliberales que habían sido derrotados en los años 30, en las discusiones dentro del propio liberalismo para intentar entender el New Deal y la planificación y las políticas de intervención estatal obvias después de una guerra donde el Estado había sido el principal actor político. Ahí habían perdido, ya digo, en los años 30, en los coloquios Lippmann, Friedman y Hayek. Sin embargo, va a venir su revancha a la caída del modelo keynesiano, que es uno de los elementos que tenemos que entender para saber dónde está ahora mismo la democracia. En el año 73 es muy importante entender que pasan muchas cosas muy relevantes para la actualidad. Es el golpe de Estado contra Salvador Allende, porque en Chile se estaba intentando, a diferencia de lo que ocurría en la Unión Soviética, un socialismo con rostro humano, un socialismo liberal, un socialismo con democracia parlamentaria, con pluralismo político, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues fue socavado, ¿no?, a sangre y fuego con un golpe de Estado auspiciado, organizado, tutelado, alimentado y justificado por los Estados Unidos y por la CIA, y que marcó una idea muy importante que ya venía precedida por lo que algún autor ha llamado el método Yakarta, es decir, la disposición por parte de los Estados Unidos de masacrar a cualquier gobierno alternativo que pusiera en cuestión su hegemonía en todo el mundo, ¿no? Y ya digo, si fueron capaces de ejecutar a 600.000 comunistas en Indonesia, pues tampoco iban a tener mucho problema en dar un golpe en Chile, sobre todo contando con que para Estados Unidos, ¿no?, la doctrina Wilson, la América Latina no era sino el patio trasero norteamericano, ¿no? En el 73 se va a crear la trilateral, es decir, es la asunción de que si el capitalismo va a ser global, porque se va a romper, ¿no?, ese capitalismo ordenado, pues hace falta crear un capitalismo, una
una suerte de gestión del capitalismo global que todavía está en la sombra. No existe todavía el G7, el G20, todavía no está funcionando como herramientas globales de ese capitalismo neoliberal, el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni la Organización Mundial del Comercio. Ya van caminando, pero todavía no. Y, por tanto, la trilateral va a ser la encargada, ¿no? Es David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank, el que va a crear la trilateral. Y va a ser muy importante, ahora vamos a ver, porque también va a atravesar todo el curso. Va a encargarle a Huntington, a Croasier, a Watanuki, a un norteamericano, a un francés, a un japonés, un informe en un momento en donde la academia está hablando de crisis de legitimidad de los gobiernos capitalistas. Y en ese informe, ahora veremos, se va a decir, no es que los gobiernos sean ilegítimos, el problema es otro. En 1973 es cuando se da por roto el modelo de Bretton Woods. Había habido un aviso en 1971 cuando el general de Gaulle le pide a Nixon que le devuelva el oro que respaldaba los dólares al devolverle todos los dólares que poseían y al arrojarle en la cara la queja de que estaban haciendo trampa, de que Estados Unidos había financiado la guerra de Vietnam dándole a la maquinita de hacer dólares sin respaldo en oro. En 1971, Nixon declara la no convertibilidad del dólar en oro, es decir, esos papelitos dejan de estar respaldados por ningún tipo de realidad material. Y en el 73 se declara la libre flotación de las monedas, se declaran rotos los acuerdos de Bretton Woods y comienza lo que llamamos la globalización neoliberal. Ahí, cuando dan el golpe a Pinochet, van a llamar el golpe de Pinochet contra Salvador Allende, van a llamar a los economistas chilenos que estaban estudiando en Chicago con Milton Friedman. Y vienen a un modelo, un laboratorio, porque se van a prohibir los sindicatos, se van a prohibir los partidos de izquierda, se va a prohibir cualquier tipo de protesta del mundo del trabajo y, por tanto, van a poder aplicar sus teorías en un país sometido a una dictadura. El premio Nobel de Economía, que es una invención del Banco Central Sueco para contrarrestar la influencia del gobierno de Olof Palme y los gobiernos socialdemócratas suecos, nunca estaba en los papeles iniciales de Alfred Nobel cuando crea sus premios. Al año siguiente del golpe de Estado, en el 74, le van a dar el premio, curiosamente, a Milton Friedman, en compañía de Gunnar Myrdal, pero le dan a Milton Friedman y a partir de ahí va a haber 10 años de premios neoliberales para justificar todas las políticas neoliberales, que hoy sabemos que son todas una patraña, que es mentira que tú abras las fronteras, aumenta las exportaciones, que es mentira que tú bajes el salario a los trabajadores y aumente el empleo, que es mentira que tú bajes los impuestos a los ricos y aumente la inversión. Pero detrás de cada una de esas afirmaciones había un premio Nobel de Economía y unas facultades muy arrogantes, como una suerte de vanguardia del pensamiento de las ciencias sociales, queriendo extender sus tentáculos por todo el conocimiento de las ciencias sociales, muy despreciativos, ¿no?, de la sociología, de la filosofía, de la historia, de las ciencias políticas, pero que después, pese a esa legión de economistas, no son capaces, por ejemplo, en 2008, de predecir que venía una crisis y, por supuesto, no han cambiado los planes de estudios donde se enseñaban todos los elementos que nos condujeron a la crisis de 2008. Bien, decía que la crisis del 73 va a abrir paso al mundo neoliberal. El neoliberalismo, que esto lo vamos a ver durante el curso, es un sentido común. No es solamente esos cuatro principios económicos que repetimos de apertura de fronteras, es decir, el mundo de los tratados de libre comercio, es la venta de todos los bienes públicos, es decir, la remercantilización de todo lo que había desmercantilizado el Estado desarrollista o los estados sociales, es la desregulación del mundo laboral, se convierte el trabajo en una mercancía más y, por supuesto, es la desregulación del mundo financiero. En un momento en donde los enormes ajustes que van a existir a partir de los años 70 van a solventarse también con endeudamiento. Endeudamiento que tiene una doble fase, una doble mirada. Por un lado, disciplina a los pueblos endeudados, y por otro lado, bueno, va a hacer del capital financiero, de esa mercancía ficticia que decía Karl Polanyi, que era el dinero, va a hacer el elemento central, ¿no?, de la política a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. De hecho, el capitalismo financiero es el que tiene, como dice Boaventura, lo contará de Sousa Santos,
se convierte en un fascismo financiero, ¿no? Y por tanto con una capacidad de exclusión sin necesidad de hacer el baile, el paso de la oca, ¿no? Por un Unter den Linden, pero que los efectos de expulsión que genera el modelo neoliberal es idéntico, ¿no? A la violencia social que ejercía en los años 30 el fascismo. Bien, por tanto tenemos que en los años 70 comienza el modelo neoliberal, que tiene esa parte económica que hemos señalado, pero que también tiene una parte de sentido común, ¿no? En el libro que decía del año 75, de Huntington, Corazir y Watanuki, La crisis de la democracia, se dice que la culpa de la desafección social y la culpa del malestar tiene que ver con una sobrecarga del Estado, un overload del Estado, y que es culpable no de que los gobiernos sean ilegítimos, como estaba diciendo Habermas o Klaus Hofe o José Nun o James O'Connor, no es un problema de que los gobiernos sean ilegítimos en la crisis del capitalismo del año 73, sino que la ciudadanía está ingobernable. Es donde aparece el concepto de la gobernabilidad, que es un concepto que en su vertiente más extrema se va a conseguir la gobernabilidad, pues eso, a fuerza de golpes de Estado, ¿no? En el libro del 75 se plantea que hay un exceso de democracia y que, por tanto, hay que refrenar ese exceso de democracia. Y eso es muy importante porque se establecen una serie de planteamientos, se plantea respecto de los partidos políticos, de los parlamentos, se busca un poco de las universidades, se busca enfriar ideológicamente todos esos sectores y, al mismo tiempo, se plantea textualmente que hay que controlar los medios de comunicación y los dispositivos intelectuales para que no vuelva a ocurrir un Watergate, que también es en el año 73, es decir, que tenga que dimitir el presidente de los Estados Unidos por el trabajo independiente de dos periodistas. Decirlo hoy en el siglo XXI parece ciencia ficción, que dos periodistas puedan hacer su trabajo libremente hasta el punto de tumbar al presidente de los Estados Unidos. Y también los informativos que informaban todos los días en los informativos de los cadáveres de los jóvenes norteamericanos que volvían envueltos en la bandera en sus féretros de Vietnam, ¿no? Y que eso generó todo un movimiento contra la guerra de Vietnam que llevó en la lectura de Huntington y todos los neocons norteamericanos a la pérdida de esa guerra. Por tanto, va a plantear el modelo neoliberal una guerra cultural muy clara contra todo lo que tenga que ver con ideas progresistas, ¿no? Ya digo, si van a, en términos económicos, van a establecer una confrontación durísima contra todo lo que tenga que ver con el keynesianismo, en términos políticos van a plantear todo el tema de las transiciones a la democracia, que siempre planteaba Huntington, tenían que situarse por debajo del nivel institucional para que no la desbordaran, ¿no? Que es lo que va a permitir después las enormes desafecciones y que otros teóricos como Guillermo O'Donnell empezaran a hablar de democracias delegativas y que la ciencia política empezara a pensar en la calidad de la democracia para intentar entender por qué teníamos democracias tan, tan débiles. Es muy importante entender, esto quizás es el corazón de que va a atravesar todo el seminario, cómo en ese texto del 75 se va a plantear que las dos instancias más importantes de intermediación que han tenido las democracias occidentales desde después de la Segunda Guerra Mundial, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, esas instancias de intermediación tenían que ser controladas. Se dice textualmente en ese texto, La crisis de la democracia del 75, que los partidos tienen que dejar de estar financiados por los militantes porque eso les da mucha capacidad de influir ideológicamente. Se plantea que los partidos tienen que estar referenciados en los líderes para que igualmente sea más fácil controlarlos, ¿no? Se plantea que los parlamentos tienen que ser órganos técnicos y no órganos de discusión política. Para eso también hay que vaciar las universidades de estudiantes críticos que tienen que irse a estudiar formación profesional para que trabajen pronto y no estén elucubrando, ¿no? Como en este seminario al que ustedes están amablemente atendiendo. Y, por tanto, hay una voluntad clara de convertir a los partidos en lo que después, a partir de 1992, van a llamar Katz y Meyer la cartelización de los partidos políticos. Es decir, partidos que no van a cuestionar determinados elementos, que van a estar
de común acuerdo y que van a repetir aquello de Bertrand de Juvenal que recoge Duverger, Maurice Duverger, cuando decía que un diputado de extrema derecha terminaba estando más cerca, ¿no?, de un diputado de extrema izquierda que de sus propias bases. Es decir, cómo la propia parlamentarización generaba una suerte de homogeneización que ya digo que es extrema cuando opera la cartelización. Fíjense ustedes que una expresión paralela a la de cartelización la podríamos encontrar en los bipartidismos, que es la fórmula clásica y la que se han convertido buena parte, ¿no?, de los sistemas políticos occidentales. Por tanto, había una voluntad de acabar con los partidos políticos de progresistas y para eso había que burocratizarlos y separarlos de sus bases. Y luego también, como decía, los medios de comunicación no podían ser elementos críticos y a partir, ya digo, de los 70 va a empezar el control radical de los medios de comunicación, de las agencias de noticias internacionales y también, y esto no es menor, va a arrancar toda una concepción patrimonial de las universidades, se van a abrir muchas universidades privadas, se van a privatizar de una manera u otra las universidades públicas, se van a ir haciendo reformas universitarias que van cada vez más, ¿no?, burocratizando, ¿no?, las universidades y despojándolas de su capacidad crítica. Al mismo tiempo, se van a controlar, por supuesto, Hollywood, revistas, seminarios, think tanks, y se va haciendo toda una red para ir terminando de construir lo que planteó Margaret Thatcher, ¿no?, que la sociedad no existía, sino que solamente existían los individuos y las familias, ¿no? Ese sentido común que lleva medio siglo va disparando contra la idea de lo público es peor que lo privado, los políticos son todos corruptos, no hay que esperar nada de la política, el mercado reparte de una manera eficiente los recursos, el mundo es una pelea, ahora mismo hay en España una discusión porque quieren poner a pelear a los mayores que reciben pensiones con los jóvenes que tienen malos salarios. Y una de las ideas del modelo neoliberal es, en vez de generar buenos salarios para la gente joven para que sostenga el sistema económico, ¿no?, y también sostenga el sistema de pensiones, se plantea que haya una confrontación entre ellos para que los abuelos tengan pensiones privadas y para que los jóvenes se resignen y no protesten en demasía. Claro, ese control, ¿no?, esa idea de subjetividad la va a plantear, ¿no?, Jorge Alemán, seguro, en su ponencia. Igual que va a transformar profundamente el Estado de un Estado de welfare state a un workfare state, que va a decir Bob Jessop, pero de un Estado social a un Estado, lo llama trabajista, es decir, un Estado que ya no trabaja para redistribuir la renta, entendiendo que el salario es un ingreso social, sino que trabaja para las empresas, para que sean competitivas y el salario deja de ser visto como un ingreso y se ve como un gasto, ¿no? Y entonces, toda esa transformación neoliberal de los estados que puede llegar incluso a transformaciones constitucionales con expresiones claras como el artículo 135 en España, donde se daba prioridad al gasto, a la devolución de la deuda respecto del gasto social, o todas nuestras constituciones donde los bancos centrales, que son el gran anclaje del modelo neoliberal, están en manos independientes, ¿no?, que es una manera de decir que están en manos de la lógica vertical donde arriba está la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde todos los bancos centrales del mundo tienen ahí su cuenta abierta. Al final, por ir casi terminando, todo este modelo neoliberal, este sentido común, donde todos somos empresarios de nosotros mismos, donde vivimos la vida en lucha todos contra todos, la vivimos de manera individual, donde entendemos la vida como una inversión sobre nosotros mismos, no nos va a solventar, como dice Boaventura, los grandes desafíos agotados de la modernidad. Porque el problema de la modernidad no son las preguntas de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad siguen siendo válidas. Pero lo que no son válidas son las respuestas, ¿no? No son válidas las respuestas de los partidos políticos clásicos, de los tipos de estados nacionales aislados, los modelos universitarios, etcétera, etcétera,
etcétera. El papel de la mujer subordinado, ¿no? Como la única cuidadora, ¿no? Como nos va a contar Rita Segato, ¿no? El planteamiento es que la modernidad no la podemos superar con todos estos marcos neoliberales, con esa subjetividad consumista neoliberal, porque no podemos luchar con esa misma lógica, porque son elementos que pertenecen a esa misma lógica, la idea de extractivismo, productivismo, el eurocentrismo, igualmente el machismo profundo, una idea lineal de progreso que nos ha impedido, por ejemplo, entender la devastación medioambiental. Bien, vamos a ver durante el curso que hay muchos cambios. Hay cambios a partir de los años 70, 80, ya digo, hay una voluntad, hay actores políticos queriendo llevarnos en una dirección. Nunca las cosas son lineales, siempre hay correlación de fuerzas, pero hay una voluntad de superar el modelo keynesiano y de superar los estados sociales y una voluntad de fragmentar, ¿no?, a toda la sociedad. Una de las preocupaciones de Chantal Mouffe, igual que de Ernesto Laclau, en todas sus reflexiones sobre el populismo, tienen que ver con cómo se juntan los fragmentos sociales en sociedades donde las diferentes identidades han superado la identidad de clase, que era la que había permitido construir, ¿no?, esos grandes sujetos políticos que habían permitido las enormes transformaciones durante el siglo XX. Bueno, la cuestión es que al final, como decía, cuando tenemos la respuesta nos han cambiado las preguntas. Y si la izquierda o el pensamiento progresista siempre ha querido asentarse sobre el descontento, yo creo que ahora tenemos que también añadir el desconcierto, la perplejidad, la falta de horizontes. Han ocurrido una serie de transformaciones que creo que son esenciales, ¿no? El desarrollo tecnológico, la revolución informática, la crisis del 73, como decía, que se reproduce luego otra vez en 2008, el paso de un capitalismo industrial a un capitalismo de servicios, donde desaparece la fábrica como un lugar también de conflicto y de consciencia, la fragmentación de las luchas alternativas, ¿no?, al incorporarse las peleas de género, de raza, las reclamaciones sexuales, el ecologismo, que son peleas legítimas, por supuesto, pero que todavía no hemos sabido, como dice también Boaventura de Sousa Santos, traducir para construir ese pueblo que también planteaba Mouffe y Laclau. Y por último también el endeudamiento que, como antes planteaba, genera, ¿no?, genera al tiempo que permite pautas de consumo un enorme disciplinamiento. Bueno, termino porque creo que ya he hablado mucho diciendo que pensemos en, como marco general, lo que planteaba Alain Badiou, de que hay momentos en donde la historia se despierta. Ocurrió la Revolución Francesa, que generó la caída de Carlos IV y Fernando VII en España, que va a permitir a su vez toda la emancipación latinoamericana y las revoluciones de 1830, del 48, y se frena, igual que la historia se despierta, la historia a veces otra vez se pone la cobija y se duerme, y entonces otra vez retrasamos el avance social, incluso hay retrocesos, con la caída de la Comuna de París de 1871. Hay unas décadas de impas y otra vez hay un momento de despertar histórico con la Revolución Rusa del 17. Ahí el factor va a ser el partido político, que va a sacar, ¿no?, a las mayorías de la postración y va a llevar a Rusia, a China, ¿no?, a sacarlos del feudalismo. Al mismo tiempo va a generar lo que después, cuando la derecha quiere frenar todos esos avances y se hace fascista y nazi y luego es derrotada, toda la victoria la va a expresar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es una constitución de la humanidad de un tinte claramente progresista y que tiene cosas que hoy pueden parecer con esta hegemonía neoliberal directamente bolcheviques. Plantea Badiou que los impulsos de la revolución rusa se frenan en algún momento entre los 70s y los 90s. Es decir, que en el 73, como decía, es el fin de Bretton Woods, el golpe de Estado contra Salvador Allende. En el 78 se elige a Juan Pablo II, que es un papa conservador polaco. En el 79 se elige a Margaret Thatcher. En el 80 a Helmut Kohl, en el 81 a Ronald Reagan, en el 82 a Miguel de la Madrid, que gira, ¿no?, el PRI hacia posiciones ya neoliberales, o en el 82 también es la elección de Felipe González, del Partido Socialista en España, ¿no? Por tanto,
después en el año 89 cae el muro de Berlín y en el 91 se disuelve la Unión Soviética, ¿no? Y por tanto, ahí hay un momento de congelamiento de la historia, pero ahí planteaba Badiou y yo le retomo la idea, aunque le doy un par de vueltas, la reinterpreto, porque creo que el despertar de la historia, que es donde se instaura este curso que estamos presentándoles, este despertar de la historia nace no con las primaveras árabes, como él plantea, sino que yo creo que nace en el 88 con el golpe de estado electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas cuando le roban las elecciones. Tiene al año siguiente una expresión clara, genuina, que es el Caracazo, donde las políticas del socialista Carlos Andrés Pérez, que aplica las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, empieza a neoliberalizar Venezuela y el levantamiento popular, y el socialista Carlos Andrés Pérez manda al ejército disparar contra su pueblo. De ahí también van a salir estos militares demócratas que una década después, y tras un intento también de golpe de Estado, que no tenía sentido en la medida en que cuando cae la Unión Soviética en el 91 ya ningún golpe de Estado podía triunfar, le pasó también al zapatismo, pero sí que, ya digo, va a ser como el último elemento de consciencia que va a hacer ver que la salida es electoral, ¿no? Pero fíjense, ya digo, y con esto es como para ubicar todo el curso que vamos a ver, cómo todas las protestas que están marcando el nuevo despertar de la historia, un tercer despertar de la historia, son todas protestas contra el neoliberalismo, que es también la discusión que tenemos cuando queremos preguntarnos en este seminario de hacia dónde va la democracia, ¿no? Los planteamientos de Cuauhtémoc Cárdenas, las peticiones populares durante el Caracazo, la victoria de Hugo Chávez, de Lula, de Correa, de Evo Morales, de Néstor Kirchner, todas las propias primaveras árabes, el Foro Social Mundial en el año 2000, todas las contracumbres contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, contra las cumbres del G7, ya digo, las primaveras árabes, el Occupy Wall Street, el movimiento indignado, el 15M en España, todas se caracterizan, todas, ¿no?, por una lucha contra el modelo neoliberal. Y por tanto vamos a ver que en la recuperación de la democracia, vamos a ver que los partidos tenemos que ver qué hacemos con ellos. Hay un elemento que para mí es esencial, es que tenemos que recuperar la idea de partido-movimiento. Intentaremos mandaros un texto que escribí en el libro La izquierda que asaltó el algoritmo, donde planteo que el partido-movimiento tiene que ser el partido adaptado, ¿no?, al siglo XXI, igual que los liderazgos fueron esenciales en el primer despertar, igual que el partido clásico fue necesario en el segundo despertar, en el tercer despertar creo que el factor clave va a ser el partido-movimiento, que va a estar muy conectado con el feminismo y va a estar muy conectado igualmente con las reclamaciones medioambientales, ¿no? Y por tanto, ya digo, vamos a tener que recuperar los partidos políticos, vamos a tener que recuperar también y repensar qué pasa con los medios de comunicación, también hay Jorge Alemán y, bueno, y Pablo Gentili, también su vinculación con la universidad va a reflexionar al respecto, y prácticamente todos los autores. Y en el fondo vamos a tener que intentar ver cuáles son los sujetos que van a defender la democracia. Los movimientos sociales son esenciales, pero no bastan, porque le ocurren como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Los movimientos sociales son esenciales, sin duda alguna. Por eso el partido se movimentiza o los partidos políticos están muertos, ¿no? Son una estructura del siglo XX que, si no es capaz, ¿no?, de entender el mundo en el que vivimos, un mundo con elementos horizontales, ¿no?, por las redes sociales, creo que no va a funcionar, ¿no? No cuento más cosas porque podría seguir discutiendo, pero bueno, vamos a encontrarnos con que en el propio fragmento de las diferentes fuerzas progresistas, la izquierda está fragmentada entre una izquierda que no quiere gobernar, una izquierda socialdemócrata que se hizo neoliberal y que expresó la idea de la tercera vía, una izquierda con una retórica antineoliberal, pero que tampoco tiene claro el horizonte de transformación, y sobre todo una voluntad de que, una vez que sabemos lo que no queremos, tenemos que empezar a plantear cómo son las teselitas, los azulejos que vamos colocando en la pared para ir construyendo el mosaico. Este curso pretende, ¿no?, brindar ideas para ir estableciendo, ya digo, cada una de esas ideas, cada una idea emancipatoria es una tesela, ese pequeño azulejito que pegamos en la pared y al final
nos aparecerá el dibujo. Estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal, creo que está moribundo, pero como ocurre en otros momentos de la historia, seguramente querrá morir matando. Hemos visto golpes de Estado, hemos visto ahora mismo la guerra en Ucrania, hemos visto tensiones muy fuertes con la COVID-19, y parece que hay una disputa, ¿no? Un momento de impasse, donde seguramente, si hacemos malos diagnósticos, es bastante probable que dure aún más el modelo neoliberal con todo lo que eso implica. Y eso nos va a poner pues tareas que veremos durante el curso, ¿no? Que tendrán que ver con crear empresas públicas, con regular el capitalismo, con inyectar en la sociedad espacios de vida desmercantilizadas. Tenemos que intentar ayudar a los imaginarios alternativos, invitando a la ciudadanía a pensar alternativas. Tenemos que discutir también, por ejemplo, cuestiones como las criptomonedas, que tienen un papel muy diferente en Europa que en América Latina, muy sometidas a los dólares. Tenemos que ver cómo trenzamos alianzas en todos los sujetos de la emancipación, trabajadores de toda condición, autónomos también, feministas. ¿Qué pasa con la tarea de cuidados? ¿Qué pasa con la violencia de género, el ecologismo? En fin, los inmigrantes. Todos son muchos elementos que necesitan también, como he venido diciendo, disputar el sentido común que ahora tiene el neoliberalismo y que explica ese sentido común neoliberal, egoísta, de sálvese quien pueda, es el que explica por qué en la crisis actual es más fácil que salga por la extrema derecha que por la izquierda. ¿Okay? Mientras que Europa está perdiendo, por eso Europa está más en el miedo y, por tanto, Europa está más a merced del crecimiento de la extrema derecha, en América Latina, que tenían menos y que, por tanto, tienen todavía la posibilidad de construir, está más signada por la esperanza. Pero bueno, la tensión entre el trumpismo en todos nuestros países, donde la derecha democrática está dejando cada vez más paso a la extrema derecha, sea Kast, sea Bolsonaro, sea Milei, sea Abascal, no deja de ser, ya digo, una realidad que confronta también con mayorías que tienen que ser conscientes de cómo la extrema derecha, como esos insiders que se presentan como outsiders, como ocurre con Rodolfo Hernández en Chile, en la segunda vuelta, donde veremos qué ocurre, pero que indudablemente es una señal muy clara cómo toda la derecha y la extrema derecha va a apoyar al candidato populista, al candidato trumpista, ¿no? Pese a que los medios de comunicación lo presentan en Colombia como también partidario del cambio. Si fuera tan partidario del cambio, no hubiera sido tan inmediato el apoyo absoluto del uribismo, por lo que decíamos, ¿no? Porque también hay una parte de toda la discusión que es un relato cultural. Y aquí lo dejo porque si no, no terminaríamos absolutamente nunca. Muchas cosas para discutir. Les felicito por este curso. Creo que el plantel de profesores es espectacular. El funcionamiento del ELAC está demostrándose como una plataforma de popularización del saber más profundo y más avanzado, y por tanto, bueno, pues felicitarles, que concluyan con bien este seminario, y seguiré también atento y acompañándoles junto a Pablo Gentili, a Carol Proner y a la gente de la LAC, a la gente también de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y al propio Instituto República y Democracia al que pertenezco, y que ya digo, en este trenzar, ¿no? En este encuentro de mundos, creo que tenemos la posibilidad de crecer conjuntamente con esa magia del conocimiento, que es, aunque nos quieren presentarlo como una mercancía, es algo muy especial que cuando lo compartes, lejos de gastarse, al revés, lo que hace es multiplicarse. Un fuerte abrazo y hasta pronto.